Bona diada de Sant Jordi. Deixeu-me, però, que recordi en aquests moments a totes aquelles persones que estan patint profundament i han patit aquesta pandèmia del Covid i les conseqüències socioeconòmiques que se'n deriven d'ella. En aquest context, per tant, l'ajornament de la Diada de Sant Jordi, que ha estat una festa o la festa que sempre ha despertat més il·lusió i més passió per mi, és un mal menor. Tot i així, com tinc l'oportunitat d'adreçar-me a vosaltres, us diré que tenia previst per dissabte passat fer la presentació de l'última novel·la a la Biblioteca Central Tecla Sala de l'Hospitalet, que òbviament ha quedat ajornat i que ja us informarem de la data que es torni a establir. I, com tinc aquesta ocasió, doncs us parlaré breument de què va la meva novel·la. La novel·la es titula Existo para vivir, està escrita en castellà, i per tant, si em permeteu, em passaré al castellà perquè és més còmode parlar de la novel·la en la llengua en què està escrita. Bien, d'entrada os muestro, aunque me parece que la veis al revés, la portada del libro. Esto es la prueba de maquetación, porque aún no dispongo de ningún ejemplar. Yo os he dicho que, o no os lo he dicho, pero se ha quedado en la imprenta, esperando a que todo se reanude de nuevo. Y la novela consiste de alguna manera en un híbrido entre lo que sería el género de novela negra y la reflexión filosófica. Esta reflexión filosófica viene avalada por un conjunto de citas textuales que están integradas en la narración, distinguidas del resto del texto con letra cursiva y con su correspondiente índice, para que en cualquier caso, sin romper el ritmo de lectura, si en algún momento el lector tiene curiosidad de saber de qué autor es esa cita y a qué obra pertenece, pues pueda acudir al índice final que aparece en la novela de citas bibliográficas. A ver, ¿por qué este híbrido, no? De alguna manera, de género negro y de reflexión filosófica. Mi propósito era establecer de alguna manera una serie de desafíos existenciales y dramáticos con los que todos nos enfrentamos y que están plasmados o encarnados en los personajes principales de la novela. No puedo entrar propiamente en el argumento porque de alguna manera desvelaría la intriga, pero sí os digo que en esta novela sobrevuelan temas como el género, la neurociencia, la irreconciliable identidad de lo humano, el forcejeo entre nuestras creencias y nuestras pasiones y la liquidez de los tiempos que corren. Así, la pretensión de la novela es y ha sido ahondar en el abismo que entiendo que se abre, en la brecha que se abre entre lo que es la existencia y lo que es la vida. La existencia nos viene dada y de alguna manera hemos de intentar hacer de esa existencia vida. Obviamente, sobre esta dicotomía hablaré con profundidad en la presentación de la novela. Ahora simplemente os he querido hacer cuatro apuntes, pero os invito tanto por tanto a la presentación de la novela, de la que ya os anunciaremos la fecha, como a la lectura de esta obra, que creo que puede ser un pequeño trampolín para que nos replanteemos muchos aspectos de nuestra existencia. Y por qué no, como osó afirmar Albert Camus, nos justifiquemos a nosotros mismos las razones por las cuales mantenemos esta existencia que nos ha venido dada. Gracias por vuestra atención, hasta otra y buena diada, San Jordi.